niñas y niños, chicas, chicos de quinto grado de primaria. Bien, esta semana me vas a enviar tus avances del ejercicio que seguimos viendo con la flauta, el cual te repito esta semana. Y comenzamos precisamente ahora a trabajar con el pauta pentagrama y cómo se acomodan las siete notas musicales en el pentagrama y más, y qué ocurre con las posiciones de la flauta en cuanto al pentagrama en clave de sol se refiere. Así que presta mucha atención a esa parte, porque de aquí para adelante voy a empezar a trabajar con ustedes con pentagrama pautado en clave de sol sin nombres. Por eso ahora voy a requerir que tú prestes mucha atención. Y nada, pues que comenzamos, manos a la obra, vamos a por ello. Muy bien, chicas, chicos de sexto grado, de quinto también. Miren, aquí tenemos nosotros un pauta o pentagrama que quiero que por favor tengamos bien reconocido. Recuerda que el pauta o pentagrama son cinco líneas, 1, 2, 3, 4, 5, como lo vimos en el video anterior, que les puse el pauta o pentagrama, con el espacio número 1, 2, 3 y 4. ¿Se acuerdan de los espacios? Muy bien. Clave de sol, espero que no haya problema con la clave de sol. Aquí está, la cual saca su nombre de la línea número 2. De la segunda línea, precisamente, la clave de sol nombra la segunda línea. No la línea a la clave, sino la clave a la línea es la que le da el nombre de sol. A partir de ahí, todas las demás notas tienen un nombre. Sin la clave, aquí solo tendríamos líneas y espacios, puras rayas, ¿vale? Bien. Vamos a revisar un poquito primero para esto las notas musicales que nosotros ya hemos venido aprendiendo durante el curso y desde antes, ¿te acuerdas? Tengo la nota de la nota de do, luego tengo la nota de re, ¿se dan cuenta? Luego tengo la nota de mi, luego tengo la nota de fa, luego la de sol, luego tengo la nota de la, luego tengo la nota de si, luego tengo la nota de do, do 6, otra vez, ¿te das cuenta? Y antes de continuar, quiero que chequemos nada más estas siete notas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Checa cómo estas notas pueden tener un ciclo continuo si las acomodamos así. Por ejemplo, es algo así como un círculo de nunca acabar. O sí, sí acaba, pero continúa cuantas veces tu instrumento musical te lo permita. Por ejemplo, yo, vamos a hacer un recorrido, tengo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y va subiendo, ¿te diste cuenta? Si lo hacemos hacia adelante, pero si lo hacemos hacia atrás, o sea, en descendente, sería do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, es en descendente. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Esto es importante que lo sepas, porque esto solo se va a ver limitado por la capacidad del instrumento o de tu voz que esté leyendo las notas. O sea, sí, los instrumentos tienen un límite de notas tanto agudas como graves, y es ahí donde prácticamente se detendría ese ciclo, ¿vale? Muy bien, o esa secuencia. Aquí tengo una línea. Checa cómo esta línea está en la parte baja del pauta o pentagrama. Esta es la parte de abajo. Se le llama parte inferior del pauta o pentagrama. Y a la parte de arriba, sobre el pentagrama o pautado, se le llama parte superior. Esta es una línea adicional o adherida, ¿sí? Puede tener muchos nombres, en la parte inferior, ¿sí? Esa línea nos sirve para escribir más notas que ya no pueden escribirse aquí. Por ejemplo, la primera, que es el do 5. Do 5, que para nuestra flauta sería este, el do 5. Checa cómo entre este do 5, en esta línea y la primera línea del pentagrama o del pautado, cabe una nota más. ¿Sí? Esto sería así, mira, do, re. ¿Te diste cuenta? Ascendió. Subió el sonido de do a re. Igual aquí, el sonido vino de do a re. ¿Te diste cuenta? Do, re. Tengo do, que sería do 5,
Entonces, exactamente aquí, debajo del pautado, en el espacio inferior, tengo re. Luego me voy a la primer línea. En la primer línea tengo la nota ni más ni menos que la nota de mi. Luego me voy a fa, ¿sí? Que es el primer espacio. Checa, en el espacio número 1 tengo fa. Antes de continuar, quiero que notes cómo voy así. Línea, espacio. Línea, espacio. En clave de sol, do, 5 va en línea. Re en espacio. Mi en línea. Fa en espacio. Luego viene precisamente la segunda línea, la de la clave de sol. ¿Te acuerdas? La segunda línea, la línea número 2, que es la nota de sol. Luego viene la, que es el segundo espacio. El espacio número 2, que es donde viene la. Luego viene la línea número 3, que es esta precisamente, que es la nota de si, que es esta. Luego viene el siguiente espacio, que sería do, otro do, pero ya no es do 5, porque do 5 se quedó aquí abajo. Entonces este sería en la tercera línea, checa que, perdón, en el tercer espacio, quise decir. Checa que ahí tenemos do 6. ¿Te diste cuenta? Allí tengo do 6. Luego agrego una nota más en la siguiente línea y esa se llama re 6. Así como este se llama do 6, esta se va a llamar re 6. Checa que ahora que ya tengo re 5, pero también tenemos re 6. Es importante. Tengo do 5 y también tengo do 6. Re 5, re 6. Luego tengo un espacio más, que es el espacio número 4. En el espacio número 4 pongo ni más ni menos que mi 6. ¿Te diste cuenta? Entonces tengo mi 5, mi 6. Que quede claro, esta es do, re, mi 5, que sería este. Y tengo mi 6, que sería esta. ¿Qué tal? Perfecto. Entonces vamos a continuar, que todavía tenemos un espacio más por cubrir. Perdón, una línea más o un lugar más. Y aquí lo tengo, mira. Es la línea número 5 del pauta o pentagrama. 1, 2, 3, 4, 5. La línea número 5 se llama fa 6. ¿Ya la viste? Aquí está, fa 6, que es esta. Y también tengo fa 5, que sería esta. Fa 5, fa 6. Bien, esto es importante que lo sepas, porque a partir de ahora te voy a empezar a poner todo por nota. Ya no te voy a poner los nombres, te voy a empezar a poner nota. Y tienes que conocer las notas, ¿sí? Por eso es necesario que si tienes duda con este tema, tú me lo vayas diciendo bien, ¿ok? Ahora, fíjate bien lo que voy a hacer. Quiero que chequemos las posiciones básicas de la flauta, que nosotros ya sabemos hacer, pero las básicas dentro de un nivel más o menos ya no tan principiante, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, de primaria alta, ¿sí? O secundaria, en este caso sería la primaria alta. Fíjate bien, tengo do 5. Mi do 5 es esa posición en la flauta donde yo cubro todos los orificios. ¿Ya te diste cuenta? Todos. El de atrás, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 7. Todos. Todo junto, aquí se llama ni más ni menos que do 5. Es esta. Luego tengo re 5. Para re 5 quito este, ¿te acuerdas? He aquí, re 5. Aquí está re 5. Luego viene mi 5. Mi 5, retiro este dedo y ya tengo mi 5. ¿Te diste cuenta? Mi 5 es esta. Mi 5, primer línea del pautado, mi 5. Primer espacio del pautado, fa 5. ¿Qué es este fa? ¿Te acuerdas? Este fa.
es el Fa 5. Es una nota grave de la flauta. Muy bien. Luego me voy a la siguiente, que sería un Sol 5. Aquí lo tengo ya hecho. ¿Te diste cuenta? Sol 5. Luego tengo la 5, con esa no tiene problema. Luego tengo Si. Luego tengo Do 5. Mira cómo es Do 5. Se cubre por atrás y cubro el de adelante. Pero el segundo, con el dedo, ojo, con el dedo medio. Y esto es entonces esta posición. La tercera, el tercer espacio me da la posición de Do 5 en la flauta. ¿Ok? Y esto funciona para todos los instrumentos musicales del mundo, chicos, no solo para la flauta. Bueno, luego me voy a Re 6. Checa cómo, bueno, perdón, tenía. Dijimos que era Do 6, correcto, que es esta posición. Luego me voy a Re 6. Checa Re 6. Simplemente quito, retiro el dedo de atrás y me queda la posición de Re 6. ¿Queda? También lo puedo hacer así. ¿Te diste cuenta? Ahí está. Re 6. Re 6. Luego tenemos Mi 6, que sí la han trabajado aquí. Al menos los chicos de sexto grado han trabajado con Mi 6. Y aquí lo tengo, mira, es igual que el Mi 5. Ojo. Mi 5, vamos a ponerle una fichita amarilla a Mi 5. Y a Mi 6 le voy a poner una fichita roja. ¿Sale? Mi 5, Mi 6. Checa. Mi 5, ¿te diste cuenta? Este es Mi 5. Mi 6, checa. La diferencia es que el de atrás lo pongo a la mitad nada más. Ahí lo tengo. Mi 5, Mi 6. Mi 5, Mi 6. Mi 5, Mi 6. Solo el dedo es el que cambia de posición completa. ¿Te diste cuenta? Luego tenemos Fa, que es Fa 6. Esa no la voy a ver hoy con ustedes, sino más adelante. Entonces, quiero que por favor chequemos las que ya te sabes muy bien sin ningún problema. Voy a comenzar por aquellas que iniciamos en etapas pasadas. Por ejemplo, cuando estábamos en tercero de primaria para adelante, ¿sí? Tengo Sol, luego tengo La, ¿sí? Luego tengo Si, ¿correcto? Que no hay problema. Sol, La, Si. Luego tengo 2-6, muy bien. 2-6 lo vamos a poner de color. Vamos a poner las rojitas. Tengo 2-6 y tengo Mi 6. Perdón, Re 6. 2-6, Re 6, Mi 6. ¿Queda claro? 2-6, Re 6, como habíamos quedado, ¿te acuerdas? Re 6. Y luego viene precisamente el Mi 6. Que solo es este de aquí, Mi 6. Bien, chicos, entonces esto es todo por esta ocasión. Dibuja, escribe, haz los apuntes que tengas que hacer para que esta clase no se te olvide, porque a partir de entonces voy a empezarte a poner pura partitura. Ya vamos a empezar a trabajar con una breve partitura chiquita, tampoco voy a ser tan salvaje, pero recuerda que hoy puse fichas. Pero realmente aquí van los valores, o sea, las negras, las blancas, las redondas, las corcheas, dobles corcheas, más silencios, signos de repetición y todo eso que poco a poco vamos a ir aprendiendo o a reafirmando cada vez más a través de este tema. Eso es todo por ahorita. Bueno, entonces veamos cómo vamos a elaborar este ejercicio. Muy fácil. Vamos a trabajar siempre con Re 5. Siempre vamos a trabajar con Re 5. Entonces tengo Re, Si, La, Si. Otra vez Re 5. Re, Si, La, Si. Dos veces. Luego vamos a tener Re 2, 6. Si, 6, Si, 2, 6. Re 2, 6. O sea, Re 2, 6. Si. 2, 6. Esto es así. Re, Do, Si, Do. Re, Do,
Si, do, do, perdón. Entonces, luego volvemos a tener otra vez, re, si, la, si, re, si, la, si. Luego tengo re, la, sol, la, re, la, sol, la y sol. Eso es todo. Muy fácil el ejercicio. El ejercicio resulta así. Re, si, la, si, re, si, la, si. Luego tengo re, do, si, do, re, si, la, si, re, si, la, si, re, la, sol, la, re, la, sol, la, sol. Eso es todo. No voy a explicar más porque sé que ya lo comprendieron, pero lo voy a hacer una vez más, muy fácil, mucho más despacio. Fíjate bien. Re, si, la, si, re, si, la, si, re, do, si, do, re, si, la, si. Re, si, la, si, re, la, sol, la, re, la, sol, la, re. Ah, no, perdón, sol. El último es un sol, lo siento. Ok, re, la, sol, la, sol. ¿Correcto? Eso es todo. Vamos a practicarlo con pista, a ver cómo te va. Adelante. Y comenzamos muy despacio. Contamos. 1, 2, 3, 4. Y volvemos a contar. 1, 2, 3, 4. Excelente. Ahora vamos a aumentar el tempo una vez más y contamos. 1, 2, 3, 4. Y volvemos a contar. 1, 2, 3, 4. Otra vez aumentamos el tempo y contamos. 1, 2, 3, 4. Muy bien, volvemos a contar. 1, 2, 3, 4.
aumentamos otra vez el tempo y contamos. 1, 2, 3, 4. Nuevamente volvemos a contar. 1, 2, 3, 4. A continuación, subimos un poquito más el tempo y volvemos a contar. 1, 2, 3, 4. Y volvemos a contar. Nuevamente subimos otra vez el tempo y contamos. 1, 2, 3, 4. Nuevamente contamos otra vez. 1, 2, 3, 4. Okay, ahora sí, subimos otra vez el tempo y volvemos a contar. 1, 2, 3, 4. Nuevamente contamos. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Subimos una vez más el tempo y volvemos a contar. 1, 2, 3, 4. Una vez más contamos. 1, 2, 3, 4. Nuevamente aumentamos el tempo y contamos. 1, 2, 3, 4. Muy bien, volvemos a contar. 1, 2, 3, 4. Ahora volvemos a aumentar el tempo una vez más. Contamos. 1, 2, 3, 4.
nuevamente aumentamos una vez más el tempo y contamos. 1, 2, 3, 4. Una vez más aumentamos el tempo y contamos. 1, 2, 3, 4. Muy bien, aumentamos el tempo una vez más y contamos. 1, 2, 3, 4. Y por último, una vez más aumentamos tempo y contamos. 1, 2, 3, 4. Fin del ejercicio. Eso fue todo por esta semana. Espero que no te hayan surgido dudas, pero si te surgieron, con todo gusto házmela saber para que las aclaremos de una o de otra forma. Y espero tu video al finalizar esta semana del ejercicio de tu flauta. Ya no te puse las posiciones de la flauta, pero si requieres, me llamas o te comunicas conmigo y yo te mando un video de todas las posiciones de la flauta, pero ya las tienes, eso no creo que haya duda, ¿sale? Comenzamos. Que diga, descansa, adiós, bye.